¿Qué pasa con los candidatos? ¿Qué pasa con Pita? Los candidatos a las seccionales incumplen los parámetros de propaganda electoral, reconoce el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, reconoció que al organismo electoral se le escapó el control de campañas anticipadas en el marco de las elecciones seccionales y el referéndum. Se les escapó, dicen. O quisieron que se les escape. Pero qué frescos, ¿no? Dice, ay, se nos escapó la campaña anticipada. Pero no hacen absolutamente nada por corregirlo, ¿no? Eso es también raro. La autoridad reclamó que los candidatos y candidatas para los comicios de febrero han rebasado los límites éticos sobre las campañas. Pita resaltó que algunos aspirantes a diferentes dignidades que se elegirán en febrero del próximo año se han aprovechado de los vacíos legales que tiene la ley que no permite el control de ese tipo de actos. Hemos sido desbordados por la indisciplina y la afrenta a la decencia y a la ética por parte de los candidatos, señaló Pita. Debido a que la mayoría de las campañas anticipadas, así como a favor y en contra de la consulta, se emiten por redes sociales, la autoridad electoral explicó que el único registro y control que tiene el CNE sobre las plataformas digitales es de YouTube. El resto de redes no entra en el control del gasto electoral. ¿Pero por qué? Si YouTube es igual que todas las redes. Ahí está fallando algo. ¿Por qué no pueden hacer el registro? Claro, deberían, podrían. Claro. Por otro lado, sobre la candidatura de Jorge Yunda, Pita ratificó que el aspirante a la alcaldía de Quito se encuentra en firme y estará en la papeleta. El Tribunal Contencioso evaluó todos los recursos legales y se va a proceder con la impresión de las papeletas. Yunda es candidato, no tiene limitaciones para participar. Lo raro es que si llega a ganar y se reactivan los procesos, hasta ahí llegó el alcalde. Eso es lo turro. Sin embargo, el vicepresidente sostuvo que en caso de que Yunda gane, podrían existir problemas en el ejercicio de sus funciones. Ay, Diosito lindo. Yo no sé qué pensar sobre el tema de Yunda. Si tal vez Yunda también es un poco irresponsable. Porque si yo sé que si gano, me van a hacer la vida de cuadritos y le voy a generar una molestia a la ciudad, oiga, yo responsablemente, puchica, no sé. Ya quedaría en manos de ustedes, mis queridos quiteños, sobre la decisión en el tema de Yunda, ¿no? Pero ya el propio presidente o vicepresidente del CNE lo está diciendo. Yunda no tiene problemas, puede participar. El problema es que si gana y se reactivan los procesos, hasta ahí llegó. O definitivamente no puede posesionarse. Imagínense qué turro para Quito nuevamente tener administraciones parche como la del señor Guarderas, que no han servido para absolutamente nada. ¿Tenemos algún video de Pita, por favor? Adelante. ¿Cuál es, digamos, el criterio que tiene el Consejo Electoral con respecto de este tema tan polémico en torno al exalcalde de Quito? Para efecto del Consejo Nacional Electoral no hay polémica, mi estimado Alex. ¿Es candidato, Yunda? Él es candidato. Cuando él inscribió su candidatura no tenía limitaciones de ningún tipo. Hoy él sigue no teniendo limitaciones de ningún tipo para participar, porque si bien es cierto hay acciones que están pendientes de ser resueltas en el Tribunal Contencioso Electoral, él ya inscribió su candidatura, ya va a estar en la papeleta, ya va a poder optar, la ciudadanía va a poder votar por él. El problema será después, si es que gana, si podrá ejercer la función. Chuti. Pero eso es un asunto que ya no es competencia del Consejo Nacional. ¡Qué vaina! Imagínense ustedes, por eso digo, o sea, chuti. No sé, mis queridos pibolicillos, pero creo que eso no le hace nada bien a Quito. Dejemos de lado las rencillas. Pónganse un poquito a pensar. A la gente que es indecisa, pónganse un poquito a pensar. Sí, carismático, risueño, cantautor, popular. Pero imagínense ustedes, gana Yunda y al primer día no lo dejan posesionarse. Oiga, ya basta. Yo voy a estar en contra, claro que sí. Pero Quito no se merece eso. Basta de pugnas. Voten por un candidato que no vaya a tener problemas. Y voten por sus concejales también. Qué terrible. Algo más decía Pita de los candidatos. Adelante.
Tengo que admitir, Alexis, que hemos sido desbordados, y no nosotros en general. Yo creo que el marco ético para llevar adelante un proceso electoral ha sido desbordado por esta indisciplina y esta afrenta, si se quiere, a la decencia y a la ética por parte de los candidatos. Usted dice bien, yo vivo en Guayas, yo vivo en Guayaquil, pero también recorro otros sitios y es en todos lados. Uh-huh. Al final del día, por ejemplo, en el caso de Guayas, vote por tal, candidato tal, fulanita es la mejor, y la firma es Sarmiento es pueblo. Uh-huh. ¿A quién responde Sarmiento? ¿Quién financió la publicidad? Uh-huh. ¿La candidata o el candidato tuvo decisión alguna sobre esto? Hay límites, lamentablemente, sobre esto en cuanto a pancartas y en cuanto a vallas. Muchas veces no tienen una... ¿quién originó? ¿Quién pagó? Igual las hemos bajado en una gran cantidad. Hemos hecho un gran esfuerzo porque lamentablemente no tenemos, por un lado, presupuesto ni tenemos personal. Nosotros construimos procesos electorales. No tienen nada, no tienen plata, no tienen nada. Estamos jodidos. Y así vamos a las elecciones. ¡Qué miércoles! Se acabó. Free drinks in the house.